mes solar de Libra, 23 de septiembre, 23 de octubre. Sé san y conoce que yo soy Dios. Es el pensamiento que viene a nosotros en este momento, en este mes solar. Solo por el control de la personalidad en las emociones o cualquier estado negativo puede el verdadero yo, que es el Dios interno, hablar a nosotros y guiarnos. La meditación en las palabras clave del signo de Libra que anotamos a continuación: reposo, equilibrio, justicia, esperanza y armonía nos ayudarán a etiquetar la personalidad y balancear las actividades de la vida. Tales virtudes nos ayudarán a establecer el equilibrio mediante el cual podremos alcanzar el plano espiritual, en el que no seremos perturbados por las condiciones exteriores y aprenderemos a obrar con rectitud en nuestros juicios. Recordemos, pues, que el amor es el factor básico del equilibrio y que Dios es amor. Tú le guardarás en contempla paz, cuyo pensamiento en ti perseverará, porque en ti se ha confiado. Isaías 26:3. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado del ruido del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior en forma de espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestra sala de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre las cruces rosas mientras escuchamos el saludo rosacruz. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, tomando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Siria, la única panacea para la miseria del mundo. La Biblia ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelante. Los ángeles están por encima de todo error, y si buscamos la luz en el día, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No vemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad, porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado,
y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón. No se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo. No se irrita, no piensa mal. No se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas y la ciencia de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo aquella su definición de la grandeza que dice: aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto, a veces poco atrayente, de nuestro prójimo, y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. Ahora guardemos silencios todos y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio, recordando a los siguientes amigos que han solicitado nuestras oraciones.
Oración Rosa Cruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe. Ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerzas, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el ceño en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar tu radiante presencia que nos circunda para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No pedimos más dádiva, amado Dios, sino solamente sentido para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de vos. Haced que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser, dando medios para enseñar la verdad que conocemos, que sea puro nuestro amor, buscando tan solo lo puro y lo bueno, que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, al partir para volver a entrar en el mundo material, volvamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Que así sea. Que así sea, Padre. Para empezar, ahora le voy a solicitar a Raúl que haga como un resumen de lo que vimos el domingo pasado y después pasamos a las preguntas. Por ejemplo, así brevemente, ¿no? Los cuatro reinos, ¿cuáles son esos cuatro reinos? Como dice la fraternidad, oleada de vida humana. Tenemos el reino mineral, el vegetal, el animal y el humano. El más inferior de esto es el reino mineral, que tiene la actividad que está compuesto únicamente por el éter químico. Por eso no puede sentir, no puede expresar, no puede crecer el reino mineral. En cambio, el reino vegetal ya sí tiene 12 éteres activos, ¿no es cierto? El éter químico y el éter de vida, por eso los vegetales pueden crecer, propagarse, ¿no? Luego tenemos el reino o la oleada de vida animal, y ya tienen, ¿no es cierto? Pueden expresar, asimilar los alimentos, expresarse, manifestarse, ¿no es cierto? De distinta manera, movilizarse, porque tiene los tres éteres activos. En cambio, el hombre, los cuatro tenemos éteres activos, tenemos un cuerpo vital compuesto de los cuatro éteres, podemos nosotros realizar todas las funciones de asimilación, excreción, mantenimiento y todas las funciones que nos permite movilizarnos en este mundo electrofísico. Y aparte de los vehículos, ¿no es cierto?, que nos hemos construido, habíamos dicho, me acuerdo, el domingo anterior, lo que nos costó, ¿no es cierto?, cuando nos dieron el germen de la mente, el germen del cuerpo físico en ese enorme periodo de involución, hasta que aprendimos a construir un vehículo físico, después aprendimos un cuerpo vital para que hacía falta justamente para manifestar las expresiones de... En ese periodo terrestre nos construimos un cuerpo mental que actuó como un freno, ¿no es cierto?
Por eso, para el cuerpo de deseo, para controlar el cuerpo vital y todo ese sentido. Entonces tenemos, abarcamos un periodo de involución para aprender a construir los diversos vehículos. Luego la evolución nos permitió utilizar esos vehículos. Pero faltaba algo, que era ¿qué? La epigénesis, que nos permite ¿qué? Progresar en este camino evolutivo. Pero el domingo vimos, ¿no es cierto?, lo relativo al cuerpo vital, ese vehículo tan maravilloso, ¿no es cierto?, que nos permite, que se construye por medio de la repetición. En este momento nosotros estamos trabajando sobre el cuerpo vital, porque estamos repitiendo verdades espirituales contenidas en nuestra filosofía Rosa Cruz. Estamos construyendo positivamente el cuerpo vital y controlando el cuerpo de deseo. Dijimos también que el cuerpo vital no abandona nunca al cuerpo físico denso. Siempre, siempre lo tenemos, porque es el que nos permite realizar todas las funciones que necesitamos para sostenernos, para mantenernos en este mundo físico. Entonces, nunca lo abandona. Y se da el caso muchas veces que por una mala posición de un brazo, por ejemplo, decimos que se nos duerme un brazo. ¿Por qué? Porque se sale parcialmente el cuerpo vital, se sale del cuerpo físico, o sea, los átomos que componen el cuerpo vital, que interpenetran cada uno de los átomos del cuerpo físico, lo abandonan, sentimos entonces ese adormecimiento, ¿no? Luego, al retomar la posición normal, sentimos ese cosquilleo, ¿no? ¿Por qué? Porque retorna los átomos químicos del cuerpo vital, introduce nuevamente una sensación que dura pocos momentos. Habíamos visto también en ciertas situaciones de peligro, como cuando se aplica anestesia, en que el cuerpo vital abandona parcialmente. Si el cuerpo vital lo abandona parcialmente, al cuerpo físico no pasa nada, como cuando sentimos una intervención quirúrgica. Pero no dice que si esa separación dura demasiado, se retira completamente y de una larga duración, puede producir la muerte física. O sea que es delicado el tema. Solo en casos extremos, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es como decimos, ¿no? Del cuerpo vital, que mantiene una lucha con el, que lo vamos a ver después con el cuerpo, la conciencia de vigilia en este mundo físico está permitida, es consciente por la lucha que hay, digamos lucha, ¿no es cierto? Entrar en una contienda entre el cuerpo físico y el cuerpo vital, el cuerpo de deseo, el cuerpo vital que intenta construir siempre, es constructivo. En cambio, el cuerpo de deseo tiende a malgastar esa energía. Entonces, eso es lo que produce la conciencia en este mundo físico. Bueno, más o menos yo creo que es sintetizado lo que hemos visto. No sé si alguien quiere agregar a Alejandro, Zoloja, Ángel, Marta. ¿Quieren agregar algo en relación con lo que hemos visto el domingo pasado? Y yo le decía anoche, hablando con Osvaldo, he visto el video, y realmente qué importante que es ver esos videos, ¿no es cierto? El video de esto que ahora estamos ahora, que se está grabando en este momento, lo importante que es escuchar a cada uno opinando con toda libertad. Dentro de un clima de armonía, de alegría espiritual. Ese es el impacto que ocasionamos nosotros
en la gente que ve, que no son pocos, hay mucha gente, ya van como 18 videos que tenemos, y se ve, como digo, en YouTube y en Facebook, ¿eh? Es una impresión muy grata, lo han expresado, lo expresa mucha gente. La señora de España, hablamos con Osvaldo anoche, que decía, ¿cómo estoy aprendiendo yo, cómo estoy consolidando las enseñanzas de la fraternidad al escucharlos a ustedes poner los distintos aspectos de los temas que se van desarrollando domingo tras domingo? Bueno, quería decir eso nada más. Gracias, Raúl. Hasta donde sé, tenía una pregunta nuestro querido amigo Ángel y no sé quién más tenía otra pregunta. Ángel. La pregunta para que me quede claro. Cuando el alma se despega del cuerpo, sea por el sueño o sea por una anestesia, se desprende con los cuatro éteres superiores y quedan los tres inferiores en el cuerpo. Ahí entra en función el cordón de plata, que queda unida el alma al cuerpo a través del cordón de plata. Es así. El cuerpo vital. El cuerpo vital. El cuerpo vital es el que queda unido por medio del cordón plateado con el cuerpo físico. Claro, si se rompiera esa conexión, obviamente se perdería la vida en el plano físico. Pero ya sea en el caso, a ponerle, de cuando es desplazado, como decir, los éteres superiores son los que se van, los que componen el cuerpo alma, los éteres superiores son los que se van y queda los éteres inferiores restaurando o manteniendo vivo el cuerpo. Son los tres inferiores los que quedan. Son los tres inferiores, sí. Y se van los cuatro superiores. Bueno, en realidad son los dos inferiores y los dos superiores, no son ni tres ni cuatro, estamos hablando mal, perdón, vamos a aclarar. Son dos éteres inferiores y son dos éteres superiores, porque en total son cuatro éteres los que forman la región etérica. El éter químico y el éter de vida son los éteres inferiores. Son los éteres que siempre están con nosotros, no se separan de nosotros para nada. Exceptuando más adelante veremos un tema que tiene que ver con cómo es posible producir eso. Y después los éteres superiores, que es el éter luminoso y el éter reflector, que son los que conforman el cuerpo-alma. Esos dos son los que se desprenden y quedan unidos con el cordón. Exactamente. Bueno, yo estaba recordando de lo que hablamos el domingo pasado sobre el cuerpo vital y todo eso, y sobre las anestesias que se hacen con hipnosis. Alguien dijo que los que hipnotizaban a los enfermos eran los médicos, no los que hacían show en la televisión o en los parques. Yo me acuerdo de eso. Y pienso que no sería tan malo que los médicos se metan a investigar todo esto y empiecen a utilizar todo este conocimiento. Es lo que Magendel siempre decía, de que el día que se una la medicina con este conocimiento, no sé si llamarle ciencias ocultas, como se lo llama en este momento a este conocimiento, me parece que es el momento en que los médicos están entrando en el cuerpo vital y todo eso, aparte del cuerpo físico. Mira, en la medida que nos vayamos desarrollando evolutivamente, yo considero que la ciencia y los médicos, obviamente, que son parte de la ciencia, van a ir descubriendo estas cosas. Y obviamente que las calculo que empezarán a aplicarlas. Acá hay un comentario de nuestro querido amigo Andrés que lo vamos a compartir. Bueno, Andrés dice, la psiquiatría usa la hipnosis desde tiempos anteriores a la publicación del concepto. ¿Eh? Un detalle bastante interesante e importante, ¿no? Mucho antes de que se escribiera el concepto, mucho antes de que Magendel comentara estas maravillosas enseñanzas, ya se practicaba la hipnosis en medicina. Los psiquiatras lo hacían antes. Pero obviamente se ha seguido haciendo hasta el presente. ¿Alguien más, por favor, quiere hacer un comentario? ¿O dar una respuesta a nuestro querido amigo Ángel? Adelante, Arnaldo. Sí, buenos días a todos. Buenos días, querido. Sí, no, una simple aclaración, muy, muy simple y sencillo, por si acaso. Por ahí
muchos que estamos hace mucho participando en esto, comprendemos bien las cosas que decimos, pero por si acaso, para aclarar a quienes puedan no estar absolutamente con los conceptos muy claros, cuando nosotros decimos que el alma sale del cuerpo, bueno, lo que estamos queriendo decir es que son los vehículos superiores, ¿no? ¿No es cierto? Recordemos que el concepto de alma que nos da Max Heindel a través del concepto Rosa Cruz del Cosmos, se refiere a la esencia aquilatada o de las experiencias que el espíritu, el ego, tiene a través de sus vehículos. Esto, lógicamente, lo hemos revisado y lo vamos a seguir perfeccionando a medida que avancemos en el libro, ¿no es cierto? Ahora, y el tema del cuerpo-alma, recordemos que principalmente le llamamos al cuerpo-alma a los dos éteres superiores cuando están a través de vidas de servicio, de desarrollo del altruismo, del amor universal, etc. Vamos absorbiendo cada vez más, incorporando cada vez más del éter planetario, vamos especializando en nuestras auras, en nuestro cuerpo etérico superior, estas dos éteres, llamemos al luminoso y al reflector, que son los que verdaderamente nos darán el paso hacia, bueno, portales internos, por el momento desconocidos para nosotros. El trabajo de la hipnosis, sin duda, busca, cuando está hecho a conciencia, cuando son profesionales que verdaderamente ponen su conocimiento al servicio del prójimo, y no solamente por un tema mercantilista, lógicamente puede generar una posibilidad de que el individuo aproveche esa circunstancia para cambiar actitudes, hábitos, una serie de formas de vida, que hasta que no las cambie, todo acto nos puede hacer recordar al tema bíblico donde dice vete y no peques más, no sea que te sobrevenga algo peor. U otro párrafo bíblico donde dice que justamente ciertas almas que han sido limpiadas, la Biblia dice, ¿no? El espíritu inmundo que salió de allí, después trae a otros siete peores. Bueno, son lógicamente parábolas o metáforas, pero que involucran que en la medida que el ser no haga el verdadero cambio interno, todas estas herramientas podrían no solo no ser efectivas, sino que podrían ser nocivas. Por eso que tanto insiste Heindel del conocimiento, del desarrollar el conocimiento interior, para que uno sepa lo que está ocurriendo. Que lógicamente un científico serio, un científico que verdaderamente busca la verdad, está avanzando, pero aceleradamente, en el camino correcto para el beneficio de los demás. Por el momento esa aclaración nomás. Excelente, Arnaldo, muchas gracias. Muy buena la aclaración. Bueno, ¿alguien tenía una pregunta más? ¿Algún comentario más, por favor? ¿Señora Rosa? No, el señor Ángel me aclaró las dudas que yo tenía de cómo voy a ser operada. Él me aclaró ese tema. Ese es el tema que iba a preguntar, así que por él lo entendí perfectamente. Bueno, eso es lo genial. Que quería preguntar. Genial. Nos alegramos mucho que se quede tranquila. Bueno, a ver, Andrés está comentando algo. A ver, dice Andrés, no sé cuál es el desarrollo que ha tenido la hipnosis después. Si se usa por profesionales aislados, tal vez no tenga mucho desarrollo. A la psiquiatría le costó bastante ser reconocida por los médicos, pero al menos es mejor que lo usen solo para espectáculos por gente sin responsabilidad médica. Está bien, es una opinión, genial. Yo comparto en alguna medida esa opinión porque
la conexión que queda entre el hipnotista y la víctima, como dice Mahindra, porque utiliza la palabra víctima, lo reitero ahora, es porque esa conexión queda, ¿no? Y como manifestaba muy bien recién Arnaldo, el ego, el yo superior, ¿cierto? Mi espíritu, por medio de estos vehículos, es quien tiene que superar las dificultades o los vicios o las cosas que le tocan vivir en la vida para poder trascender. Que lo haga otro no tiene valor en ningún sentido. Y si permanece esa conexión, obviamente puede estar manipulado o influido por el hipnotizador y producir, lamentablemente, ¿cierto? Ese retraso en la evolución del individuo. Bueno, a ver, comenta otra cosa nuestro querido amigo. Dice, el especialista en salud mental confío que promueve la independencia del paciente. Excelente, sí. Obviamente, la libertad no tiene comparación con nada. Bueno, si alguien no tiene nada más que comentar sobre lo que hablamos el domingo pasado, o alguna pregunta. El doctor quería hablar, me parece. Estoy leyendo un librito que se llama Auditación Dianética. Uh-huh. Auditación Dianética, que habla referente a la mente, los distintos tipos de, según este libro, del autor que es Víctor de Santo, los distintos tipos de mente que lo analiza él, y llego a la conclusión entre los párrafos, lo que es la sugestión y la autosugestión referente a lo que es la hipnosis. Y lo que dice el señor Mahindra, también lo dice este libro, que el peligro de las, lo que hacen hipnosis, dejan parte de su estado de hipnosis, porque no es tan solo hipnotizar, sino sacar de la hipnosis a la persona que ha sido hipnotizada. Ponemos un ejemplo de acá lo que dice el libro. Usted, por ejemplo, cuando va a hacer una compra, va con la idea de comprar un vaso a un supermercado. Y un vendedor, que no es psiquiatra, pero que tiene un cierto poder, y le hace comprar un vaso. Usted llega a su casa, y qué lindo vaso, y se da cuenta que después el vaso no le sirve. Entonces, explica de cómo a veces con el tiempo puede causar daño al hipnotizado, y el hipnotizador, como es una cosa que se hizo de forma popular, hay gente que es consciente de ese poder que tiene, y hay otros que no, como los psiquiatras y profesionales que lo hacen. Por eso, el conocimiento de estos temas que lo vamos a ir profundizando, yo lo voy a ir leyendo y a poquito lo vamos a ir sacando, y también habla de cómo sacar los conflictos del ser humano a partir del conocimiento de unos términos que le llama engrama. Engrama. Bueno, no me quiero salir del tema de la filosofía, eso quería aportar. Gracias, doctor Fernán. Bueno, una cosa que es muy importante en este punto, ¿no? Como hablaba Andrés el domingo pasado, haciendo referencia a la soberanía que tenemos que tener sobre nuestros vehículos, ¿sí? El construir realmente nosotros mismos un carácter, el construir nosotros en nosotros, con absoluta libertad, sin ser condicionados ni influidos por nada ni nadie. Es decir, cuando nosotros estamos en común acuerdo con algo o pensamos que tal cosa está bien, bárbaro, porque estamos actuando libremente. La libertad es un principio fundamental y yo considero que es el más importante de todos, porque sin libertad no se puede aprender, sin libertad no se puede crecer, sin libertad no se puede hacer prácticamente nada. Inclusive en la historia de la humanidad, ha habido épocas donde en ciertos lugares del mundo, cuando se manifestó una libertad, realmente las personas o las sociedades que vivían en esos lugares crecieron y se desarrollaron en todos los ámbitos, en la ciencia, en la religión, en el arte. ¿Me explico? Un ejemplo de eso, que puedo dar, por ejemplo, una época, no sé la fecha, en que el pueblo árabe, cierto, gozaron de libertad.
Y la ciencia progresó mucho. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, la matemática. El hecho en que la matemática fue tan ampliamente manejada por ellos que hoy utilizamos términos, como por ejemplo el álgebra, es un término árabe que corresponde a esa época. ¿Ricardo? ¿Ricardo, querías comentar algo? Sí, sí, por favor, está muy bien tu alocución. Sí, sí, los árabes en la península ibérica realmente en la Edad Media fueron un puente cultural y científico impresionante, o sea, de la conexión entre Oriente y Occidente. Y ahí estamos hablando de altísimos conocimientos científicos, la matemática, la álgebra, la ginecología, la astronomía, realmente impresionante. Con una superestructura islámica abierto, tolerante, un Islam totalmente tolerante y que nada tiene que ver con el talibán. ¿Sí? Es otro tipo de Islam el que funcionó en la península ibérica. Es más, fue la única vez que las tres grandes religiones monoteístas, cristianos, judíos y musulmanes, vivieron en paz. En el Califato de Córdoba. Mira vos. ¿Ves lo que es cuando se manifiesta la libertad, no? Qué lindo. Sí. Gracias por tu aporte, Ricardo. No, por favor. Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario al respecto? Todos son bienvenidos. Si no, bueno, entonces vamos a empezar con lo que correspondería a este domingo. Y para lo cual tengo unas diapositivas o filminas, no sé cómo decirle, y le pediría a nuestro querido amigo presente aquí hoy, Alejandro, si los pudieras leer. Yo los pongo en pantalla. Bueno. Los cuatro reinos y su relación con el mundo del deseo. Separamos los vehículos para poder ver sus formas y así explicar su relación con el mundo del deseo. A la izquierda el cuerpo físico, en el centro el cuerpo vital y a la derecha el cuerpo de deseos. El reino mineral y el reino vegetal carecen de cuerpo de deseos separado. Por lo tanto, el reino mineral y el vegetal son incapaces de sentir, de desear o de emocionarse, que son cualidades del mundo del deseo. Cuando se rompe una piedra, ésta no siente, pero sería erróneo deducir que no hay sentimiento alguno relacionado con tal acto. El ocultista sabe que no hay acto alguno, grande o pequeño, que no sea sentido a través de todo el universo. Si bien la piedra no puede sentir por carecer de cuerpo de deseo separado, sí lo siente el espíritu de la tierra, porque es su cuerpo de deseos el que compenetra a la piedra. La tierra es un cuerpo viviente y sensitivo, y todas las formas que carecen de un cuerpo de deseo separado, por medio del cual pueda el espíritu sentir, están incluidos en el cuerpo de deseos de la tierra. El mundo planetario de deseos vibra a través de los cuerpos denso y vital del animal y del hombre, de la misma manera que compenetra el mineral y la planta. Pero además de esto, el animal y el hombre poseen cuerpo de deseos separado que los capacita para tener deseos, emociones y pasiones. Existe una diferencia, sin embargo. El cuerpo de deseos del animal está formado enteramente por materia de las regiones más densas del mundo del deseo, mientras que aún en el caso de las razas humanas más bajas, entra un poco de materia de las regiones superiores en la composición de su cuerpo de deseos. Los sentimientos de los animales y los de las razas humanas inferiores se refieren por completo a la gratificación de los deseos y pasiones más inferiores que encuentran su expresión en las regiones inferiores del mundo del deseo.
Y de aquí que, para que puedan tener tales emociones y educarlas para algo superior, es necesario que tengan los materiales correspondientes en su cuerpo de deseos. Conforme un hombre progresa en la escuela de la vida, sus experiencias le enseñan y sus deseos se hacen más puros y mejores. Y de esta manera, por grados sucesivos, su cuerpo de deseos experimenta el cambio correspondiente. La materia pura y brillante de las regiones superiores del mundo del deseo reemplaza los colores sombríos de la parte inferior. El cuerpo de deseos crece, además, en tamaño, de tal modo que el de un santo es un objeto glorioso, siendo su transparencia luminosa y pureza de colores, incomparables e imposible de describir. Actualmente, la materia de las regiones superiores e inferiores entra en la composición del cuerpo de deseos de la mayoría de la humanidad. Ningún hombre es tan malo que no tenga algún rasgo bueno, y ese rasgo se expresa en la materia de las regiones superiores que se encuentra en su cuerpo de deseos. Por otro lado, son muy pocos los que son tan buenos que no empleen alguna materia de las regiones inferiores. Como el axioma hermético dice, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Los vehículos del hombre también se interpenetran concéntricamente, al igual que los mundos, pero durante la vida del hombre, su cuerpo de deseos no tiene la misma forma que su cuerpo denso y vital. Después de la muerte es cuando asume esa forma, mientras que durante la vida tiene la apariencia de un ovoide luminoso, que en las horas de vigilia rodea completamente al cuerpo denso, como la clara envuelve a la yema, y se extiende de 12 a 16 pulgadas, lo que es equivalente de 30, 50 a 40 con 60 centímetros más allá del cuerpo denso. En el cuerpo de deseos existe cierto número de centros sensoriales, pero en la gran mayoría de los hombres solo están latentes. El despertar de estos centros de percepción sería como que el ciego abriera sus ojos y pudiera ver. La materia de nuestro cuerpo de deseos está en un movimiento incesante, de increíble rapidez. Ningún átomo de él permanece en reposo ni un instante. No posee órganos, pero tiene centros de percepción que cuando están en actividad parecen vórtices, permaneciendo siempre en la misma posición respecto del cuerpo denso, encontrándose la mayoría de ellos alrededor de la cabeza. En la generalidad de la humanidad son simples remolinos y no tienen utilidad alguna como medios de percepción. Pueden ser despertados en todos, pero según los métodos son los resultados que se consiguen. Centros del cuerpo de deseos. Se puede apreciar en las tres imágenes el sentido de giro de los diferentes, el clarividente involuntario o clarividente negativo, el hombre corriente con menos flujo pero ya en otro sentido de giro, y el clarividente voluntario donde ha desarrollado los vórtices y las fuerzas que trabajan a través de ellos. El giro de los centros sensoriales o vórtices del cuerpo de deseos respecto del observador externo. Observador externo, dice. Clarividente involuntario. Giran dirección opuesta a las agujas del reloj. Hombre ordinario. Son como simples remolinos de pobre intensidad. Clarividente voluntario. Gira en el mismo sentido que las agujas del reloj, fulgurando esplendorosamente y sobrepasando en muchos a la brillante luminosidad del cuerpo de deseos del hombre ordinario. Gracias, Alejandro. Muy bueno, excelente la lectura.
Bueno, ahora vamos a comenzar con este, con la relación que tiene este vehículo y para eso, no sé si quiere alguien comentar algo de lo que leyó él o directamente empezamos con el libro. Adelante, mi querido amigo Arnaldo. Dos aclaraciones, por si acaso para fijar conceptos. Cuando en los textos hablamos de las razas inferiores, lógicamente, recordemos, este es un texto escrito hace más de 100 años, donde siempre el tipo de, digamos, de información que se quiere dar tiene que ver con el verdadero significado que se le da a cada término. Recordemos que cuando hablamos de razas inferiores, estamos hablando de los cuerpos y no en sí del ego, del ser. Las razas tienen que ver con los cuerpos, con los vehículos físicos con los que vamos evolucionando a través de sucesivas encarnaciones. Entonces, en el concepto es muy claro, después no sé si ya algo hemos hablado, pero se habla mucho mejor, creo, un poco más adelante, que a lo largo de la escalera de Jacob, la evolución que vamos teniendo todos los seres humanos de nuestro día de vida, pasamos a través de sucesivos estados de conciencia. A medida que vamos creciendo en ellos, creamos la o sea, desarrollamos la capacidad de crear vehículos más perfectos, con mayores cualidades, cualidades intelectuales, cualidades anímicas, etc. Y un poco a eso se refiere el hecho de mencionar razas inferiores, o sea, por ahí, bueno, nosotros podemos pensar en, qué sé yo, en aborígenes en medio de la selva africana, aislados de la cultura y de la sociedad como una raza inferior, para dar como un simple ejemplo de lo que se quiere decir. Quise hacer esta aclaración para no confundir con los otros distintos temas de la lucha de razas, de clases, todas esas cosas. Y un segundo punto es la vinculación que hay entre justamente este crecimiento de conciencia, este desarrollo evolutivo que estamos teniendo desde que recibimos la mente allá por la mitad de la era Atlante, cuánta vinculación tiene, como habíamos dicho, los seres que se están más espiritualizando atraen mucho más éteres superiores en detrimento de los éteres inferiores. Y también ocurre en el plano del deseo, como se mencionó acá. O sea, cuando verdaderamente el ser se espiritualiza, justamente la materia que más empieza a absorber vorazmente es la de los planos de deseos superiores, en detrimento de la materia de deseos baja, grosera, de los planos inferiores. Nadie es tan bueno que ya no toma la materia de abajo, ni nadie es tan malo que, como dice la Biblia, ¿no? Si su hijo le pide pan, nadie le da una piedra. Hasta el más malo quiere a sus hijos, en fin, en línea general, ¿no es cierto? Otro punto como que siempre nosotros establecemos. No establezcamos diferencias por el aspecto aparente, ni siquiera por el aspecto evolutivo, porque todos hemos pasado, estamos pasando o vamos a pasar una situación de carencia en distintas áreas de nuestras vidas. Este es un tema fundamental, sumamente vinculado con la libertad de conciencia y la libertad de elección que todos tenemos. Sugerimos, lógicamente, siempre que esto sea tenido siempre en cuenta y no discriminemos de ninguna manera, y si lo hicimos y nos dimos cuenta después, bueno, cambiemos nuestra actitud y ya está, ¿eh? Bueno, esta era nada más lo que se me ocurrió en este momento. Gracias, excelente la aclaración, bienvenido, porque realmente hay que tener en cuenta ese punto. Adelante, Raúl. Sí, con respecto al cuerpo de deseo, ¿no? Interesante lo que decía Arnaldo, pero nosotros vemos, por ejemplo, el desenfreno, el poco control del cuerpo de deseo.
que tenemos, ¿no es cierto? Que ahora vuelve de nuevo el público, ¿no es cierto? Las canchas de fútbol, los espectáculos, los festivales de rock, ¿no es cierto? La ciudad de rienda suelta y donde circulan lamentablemente los estimulantes como las drogas, todo eso produce un desequilibrio, ¿no es cierto?, en las personas. Por ejemplo, nosotros vamos a YouTube y escuchamos una obra de rock, una obra como, ¿no es cierto?, y sentimos esa inquietud totalmente distinta. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar mucho a Wagner. Usted escucha una obra de Wagner, de Mozart, siente esa quietud, esa alegría, ¿no es cierto? Que ahí estamos controlando realmente el cuerpo de deseo. Estamos funcionando en las regiones superiores del mundo, en el mundo del pensamiento, ¿cierto? El mundo del tono, de la música. Por eso decía yo la importancia, ahí va el punto, de inculcar en nuestros hijos, ¿no es cierto?, la costumbre de escuchar música elevada, ¿no?, para que no se apeguen a ese tipo de manifestaciones en que se da rienda suelta al cuerpo de deseo. Se vio los desastres que pasan, todo está ahí, todo gira alrededor, ¿no?, del cuerpo de deseo. El beber con exceso, lo extravío, la pérdida de vida, inclusive las persecuciones de una banda y otra, de los adictos a los clubes de fútbol, ¿no es cierto? Todo radica justamente en la falta de control del cuerpo de deseo, que como ya lo venimos viendo, ¿no? No está, no es la mente la que dirige nuestras vidas, sino el cuerpo de deseo el que manda, el que rige, el que nos impulsa a satisfacer la naturaleza inferior, para que nosotros deseamos crecer espiritualmente, anímicamente, debemos hacer todo lo contrario, con obras altruistas, obras de amor, nobles sentimientos, escuchar música elevada. Todo eso hace que controlemos ese vehículo tan importante, que es el cuerpo de deseo, que han hecho justamente, siempre lo decimos esto, los hermanos mayores, ¿qué hicieron? Un control estricto del cuerpo de deseo, y de sus emociones, sentimientos, pasiones, mire dónde llegaron. Son hermanos mayores nuestros, que empezaron nuestra evolución con nosotros, mire dónde están ellos, y mire dónde estamos nosotros, entretenido en esto que estamos diciendo, malgastando, perdiendo el tiempo y perdiendo oportunidades de avanzar evolutivamente. No sé si lo explico al tema, que me parece fundamental, importante tener en cuenta, como digo siempre, nuestros hijos, enseñarles, educarles para que no caigan en víctima de esas manifestaciones que tanto los perjudican. Adelante, Osvaldo. Gracias, Raúl. Bien, yo quiero, en relación a los dos puntos que trataron, tanto Raúl como Arnaldo como Raúl, cuando hablamos de superior o inferior, no lo usamos de una manera despectiva, buscando producir diferencias entre los seres humanos, no. Para nada, el ser humano, lo que vemos son manifestaciones, los vehículos o las razas son la manifestación de un espíritu en este plano material que está evolucionando, como bien dijo Arnaldo, por medio de escalones, ¿no? Un escalón inferior te lleva a un escalón superior. El ser humano en sí mismo es un espíritu divino, es decir, no hay diferencia entre ninguno y todos somos a su vez uno. Es decir, no estamos marcando en ningún momento diferencias. Simplemente estamos tratando de explicar humildemente que estamos todos en un proceso evolutivo. Algunos están adelante que nosotros,
A esos son los que se refería nuestro querido amigo Raúl hablando de los hermanos mayores. Podemos ponerle nombre si quieren. Por ejemplo, Jesús. Jesús, literalmente nuestro hermano mayor. ¿Sí? Literalmente nuestro hermano mayor. Porque él es parte de nosotros. Y nosotros algún día, mediante nuestro esfuerzo, mediante nuestro trabajo, ¿cierto? En este mundo material vamos a poder alcanzar el mismo nivel o la misma gloria que tenía nuestro querido hermano y que tiene nuestro querido hermano Jesús. Y también el hecho, por ejemplo, de entender que estamos tratando el mundo del deseo, pero el cuerpo que corresponde separado al mundo del deseo que tiene el ser humano, en relación a los cuatro reinos. Voy a leer algo que tiene que ver mucho con eso y hace referencia a inferior y superior. Pero es muy importante decirlo. Dice, los sentimientos de los animales y los de las razas humanas inferiores se refieren por completo a la gratificación de los deseos y pasiones más inferiores que encuentran su expresión en las regiones inferiores del mundo del deseo. Y de aquí que para que puedan tener tales emociones y educarlas, subrayo, educarlas, para algo superior, es necesario que tengan esos materiales, o sea, las regiones inferiores, es necesario que tengamos esa materia de deseos inferior. Conforme un hombre progresa en la escuela de la vida, ¿cierto? Sus experiencias le enseñan y sus deseos se hacen más puros y mejores. Y de esta manera, por grados sucesivos, su cuerpo de deseos sufre el cambio correspondiente. Para llegar a lo superior tenemos que pasar por lo inferior. Y viviendo la experiencia que nos produce el usar equivocadamente esos deseos inferiores, o el hecho de que nos dejemos llevar por ellos sin tener voluntad para poder controlarnos, nos producen cosas en la vida que podemos denominar dolor. Y a través de ese dolor vamos tomando conciencia y así empezamos gradualmente un proceso en el cual vamos purificando nuestros deseos, es decir, nos ponemos en contacto con la materia de deseo superior. La explicación que da acá el libro de Max Heindel cuando dice que no hay un ser humano que no sea tan bueno, que no tenga algún rasgo malo, y explica claramente que ese rasgo malo tiene relación con la composición de su cuerpo de deseo. Nuestro cuerpo de deseo del ser humano tiene tanto la materia de deseo superior como la materia de deseo inferior. Por lo tanto, cuando manifestamos algo noble, bueno, es que se está manifestando en nuestro cuerpo de deseos la materia que corresponde a las regiones superiores. Ahora, cuando se está manifestando algo malo, un vicio, una debilidad, una intolerancia, es porque obviamente nuestro cuerpo de deseos contiene materia de deseos de las regiones inferiores y eso es lo que se está manifestando. ¿Qué hacemos nosotros en la vida? Purificamos por medio de la experiencia, por medio de vivir la vida, esa materia de deseos y la transmutamos a materia de deseo superior. Es una labor extraordinaria de la cual tenemos que dar gracias, porque a partir de la experiencia y el conocimiento que obtenemos de esto, crecemos anímicamente. El crecimiento anímico es lo más importante en la vida de todos los seres humanos. Y el hecho de que tengamos este vehículo que nos capacita para sentir, desear y emocionarnos y tener esas pasiones, ¿cierto? Estamos aprendiendo a reconocerlas y a trabajar con ellas para nuestro propio crecimiento anímico y el de nuestros hermanos. ¿Alguien más, por favor, que quiera hacer algún comentario? Adelante, Arnaldo. Hermanos. Ricardo. Perdón, Arnaldo. Sí, no. Por favor, ahora, es muy, muy feliz y muy acertada la percepción de Amado, porque justamente aquí tengo un libro llamado Historia de la Religión en la Argentina, de la historiadora Susana Bianchi, que habla de los Rosacruces Max Heindel, y nos acusa de racistas ante ese comentario, ¿no es cierto? Le leo textual,
es cortito. Dice, según Max Heindel, en filosofía Rosacruz, en preguntas amarillos, constituyen razas inferiores. Por lo tanto, la progresión hacia la raza blanca podría ser explicada como un proceso de supresión física y moral de la raza humana. No sé si la cita es correcta, quizás ustedes conozcan bien el texto, pero es muy acertado todo lo que los hermanos han estado aclarando. Ahora, este desarrollo de los cuerpos, por lo que interpreto, las razas inferiores y superiores se refieren al desarrollo de los cuerpos, de los distintos cuerpos. En ese sentido. Ahora bien, ese desarrollo de los distintos cuerpos sutiles está circunscripta a una... Arnaldo, ¿le podrías contestar en lo posible que has escuchado? Sí, lo poquito que se puede escuchar, pero honestamente confieso que un poco lo que yo traté de comentar tiene bastante que ver con esto que estaba diciendo Ricardo, porque sí, muchas veces el no conocer profundamente los términos que se utilizan en la filosofía Rosacruz y cuál es el verdadero significado de ello puede fácilmente llevar a una conclusión errónea, ¿no es cierto? De hecho, inclusive, Max Heindel aclara notablemente que gran cantidad de almas evolucionadas, y cuando decimos almas, bueno, espíritus con mayor conciencia, que han venido trabajando más eficientemente que la mayoría de nosotros, a menudo encarnan también en algún cuerpo, digamos, de alguna raza anterior, vamos a decir así, para dar empujes importantes a esos grupos étnicos que están llegando a puntos de viraje evolutivo importante. No sé, hay montones de casos, o no solamente eso, sino que han ido a trabajar con ellos. Bueno, el caso de la India, por ejemplo, mucho se dice que en el concepto se habla, recuerden, está escrito hace más de 100 años, ¿no? Se hablaba del atraso de la India, y hoy, si bien tienen ellos sectores atrasados, como tenemos todos, en Latinoamérica inclusive, bueno, han desarrollado, sin embargo, tecnología, avance científico, y una parte importante de la población ha evolucionado un montón, ¿verdad? Y el trabajo de ahí, de Mahatma Gandhi, por ejemplo, ha sido fundamental en su momento. Y así en un montón de otros lugares, en África hay un montón de casos, bueno, etc. ¿El punto cuál es? No confundir la evolución interior, el crecimiento anímico de los espíritus con lo que representa el cuerpo externo. Que lo normal es que, lógicamente, los seres más evolucionados, más con conciencia más desarrollada, busquen desarrollar cada vez vehículos con mayores potencialidades, mayores potenciales. Este es una cosa, es lógico además, independientemente de que se tenga o no vista clarividente, como tenía más gente que podía verificarlo. Nosotros tenemos que deducirlo, inducirlo, racionalizarlo. Cosa que generalmente, lógicamente, el que lee superficialmente un texto que dice Max Heindel puede malinterpretar y salir para cualquier lado. Nosotros acá, entre otras cosas, nuestra misión y nuestra función es hacer estas aclaraciones para comprender, primero, que desde ya que no somos sabiondos, ni sabelotodos, ni nada de eso, simplemente hemos estudiado los conceptos que quiso transmitir Max Heindel en el libro, que son los que él interpretó de la sabiduría occidental de los hermanos mayores, que lógicamente nos conducen hacia verdaderamente una tierra mejor y un mundo mejor, y se nos explicó el plan del Cristo y de las jerarquías superiores que están detrás también de los hermanos mayores trabajando sobre eso. Bien, esta aclaración por ahora. Excelente, Arnaldo. Huguito. Sí, es interesante el tema cuando se habla de
en el libro de razas inferiores, por ejemplo, y razas superiores. Lo que yo veo que el problema, o sea, coincido con las aclaraciones que han hecho, pero el que lo lee por primera vez y no tiene contacto con un centro, por ejemplo, lo puede tomar, como dice Arnaldo, de una manera totalmente equivocada. Yo estaba pensando, y hace tiempo que lo vengo meditando a ese tema, si no hay alguna forma por ahí de que a través de la sede central o algo por el estilo, en el concepto se cambie la palabra inferior por más o menos evolucionado. Si bien significa lo mismo, el impacto primigenio, y máxime si es una persona que no conoce temas espirituales, yo diría, no en mi caso, pero para la generalidad, y si quiere algún prejuicio, es mucho cambio. Realmente es inferior y superior, raza inferior y superior, llega a ser chocante. Entonces, si bien más evolucionado y menos evolucionado, si uno lo analiza en profundidad, significa lo mismo, la lectura en sí, ¿no es cierto?, es más, diríamos, más suave, ¿no es cierto?, y lo mismo que estaba adelantar o colocar razas o personas más o menos adelantadas o evolucionadas. Eso suena mucho desde mi punto de vista intelectual. Y ese, y no le podemos echar, por así decirlo, a un error de nuestro querido Mahaima, porque hasta 1930-1935 el concepto de raza superior y raza inferior era muy aceptado. Tal es así que hay un escritor inglés, un historiador inglés, yo no me acuerdo cuál es el nombre ahora, que fue Primo Nobel, y escribió una historia sobre las razas humanas, que son 10 o 12 tomos, y habla justamente, era aceptada la palabra inferior y superior. El problema surge después, como ustedes comprenderán, del año 30 para adelante, donde la palabra raza superior e inferior, ¿no es cierto?, conllevó a que esto sea como estigmatizado, ¿no es cierto?, por el solo hecho de nombrar superior o nombrar inferior, ¿no es cierto? Eso es el aporte que yo le puedo más o menos orientar, si no hay alguna forma de en algún momento más adelante o algo por el estilo, de reemplazar. Es una palabrita o dos nada más, que dicen exactamente lo mismo. Eso es el aporte que yo le quiero mencionar. Es todo, querido hermano Osvaldo. Gracias, Huguito. Alejandro. Sí, primero estoy totalmente de acuerdo con Hugo. Y además quería aportar, hay un documental que todavía se puede ver en Netflix, que es la plataforma, digamos, más conocida, que se llama Hongos Fantásticos. Hay una partecita en la cual este documental explica cómo todo está interconectado en un bosque. Eso me llevó a indagar en un libro que se llama Vida Secreta de los Árboles, que todavía no arranqué, pero desde el título te dice, descubre su mundo oculto, qué sienten, qué comunican. El libro no les puedo decir nada. Con respecto al documental, sí el hecho de que existe entre el árbol y el fruto que crece de él, una relación como de cuidado que puede llegar a existir entre padre e hijo, y una comunicación entre árboles que uno, obviamente, como no tiene conocimiento hasta que esto se va desarrollando, le es invisible a los ojos. Y la verdad que me ha llamado mucho la atención esto de que uno arroja una piedra acá y produce un cambio en el universo en la otra punta. Uno dice, sí, ¿de qué manera? Bueno, de esta manera. También de cuando uno va viendo de que en lo físico también está todo interconectado,
y que empiezan a aflorar estas cuestiones que desconocíamos, como que existe un lenguaje entre diferentes actores o espíritus del reino vegetal. Esto es una novedad que uno dice, caramba. Por eso digo, si lo pueden ver, véanlo, aunque sea hasta ese pedacito que está antes de la mitad. La verdad que a mí me impactó bastante, porque de decir, no, no tienen sentimientos, porque no tienen cuerpo de deseo separado, a ver de que están todos interconectados, pero no todos los árboles de la tierra, sino entre su misma especie y lo que es el árbol padre con los árboles hijos que crecen alrededor. Y como cuando un árbol anciano está muriendo o no tiene posibilidad de recibir alimento, las otras raíces se encargan de darle el alimento que necesita. Entonces uno dice, caramba, ¿qué está pasando acá? Es fascinante, la verdad, eso quería comentarles. Perdón. Genial, bárbaro. Muy bien. ¿Por qué no me das el título del documental de Netflix? Me parece que es interesante. ¿Cómo dijiste que es el título? Hongos fantásticos. ¿Hongo? Hongos. De los hongos. Ah, de hongo. ¿Hongo? Fantásticos. Fantástico, así es el título. Sí. Después terminan con otras partes de hongos alucinógenos. Por eso le digo, hay una partecita que está interesante. Ya lo vamos. Después. Un segundo voy a leer lo que comentó Andrés. Y después quiero hacer un comentario respecto a lo que dijo Alejandro. La jerga utilizada en un entorno cualquiera puede producir esos errores. Eso me parece genial, esa primera oración. La jerga utilizada en un entorno cualquiera puede producir esos errores de interpretación. Lo repito, la jerga utilizada en un entorno cualquiera puede producir esos errores de interpretación para el lector o visitante desprevenido, cuando no malintencionado. Excelente, qué genial. Qué lindo en tan pocas palabras decir tanto. Y después, refiriéndose a los alucinógenos que comentaba Alejandro, dice, los alucinógenos son los fantásticos, ver pitufos. Bien, gracias Andrés. A mí me hizo acordar a Avatar cuando hablaba Alejandro. Sí, Avatar. ¿Te son del mismo color que los pitufos, recuerda? Sí, azules. Pero la idea básica del árbol, con toda la energía y todo interconectado, tiene mucha relación con este documental. Parece que hubiesen bebido de ahí la idea principal de la película. Sí. Y yo creería que sí, porque ellos investigan para hacer esas cosas. Pero vos sabés que eso que estás comentando vos es adelantarse un poco a lo que estamos viendo de las enseñanzas de la fraternidad, porque eso lo vemos más adelante, cuando habla del tema de los espíritus grupos. ¿Sí? Esa es la relación que hay que ver más adelante. Ahora estamos viendo, ¿sí?, lo que tiene que ver con, digamos, los cuatro reinos y su relación con los diferentes cuerpos o mundos, ¿no? Lo que vencía el mundo físico, el mundo del deseo, la región etérica del mundo físico, el mundo del deseo, el mundo del pensamiento. O sea, la relación que tienen los cuatro reinos que tienen que ver acá. O sea, el hecho, por ejemplo, del cuerpo de deseo separado que tiene tanto el animal, o el reino animal, y el reino humano, que tienen cuerpo separado de deseos, los capacita para sentir, desear y obviamente esas pasiones y emociones que tanto los animales como los seres humanos manifestamos. Max Heindel, acá en el libro, no sé si lo voy a encontrar ahora. A ver. Por ejemplo, dice que el cuerpo de deseos de los animales, el cuerpo de deseos separado del reino animal, está constituido principalmente por materia de las regiones inferiores del mundo del deseo. En cambio, el ser humano tiene materia de deseo de las regiones inferiores y tiene materia de deseo de las regiones superiores. Entonces, son diferencias que nos dan una luz y un conocimiento respecto de este tema que hay que tomar en cuenta cuando uno expresamos sentir, deseos, pasiones, emociones, como lo expresan los animales y lo expresamos nosotros. También podemos hablar, por ejemplo, en el caso de los animales, o del reino de los animales, de animales inferiores y animales superiores, lo cual no va a ofender a ningún animal. ¿Me explico?
¿Por qué? Porque obviamente vemos que hay animales de sangre fría y animales, ¡ay, qué hermoso bebé! Perdón que me distraje. Debe ser el nieto de Rosa, se nota. Perdón, quiero felicitar a la señora Rosa por ese hermoso, el nieto, ese hermoso bebé que está mostrando ahí. Una hermosura de bebé. Ahí está. La emoción en plena manifestación. Emociones superiores. Un iniciado en una de esas, no sabemos. Sí, no sabemos. Bien, entonces vemos que, por ejemplo, el tema de razas inferiores o razas superiores en el reino humano tiene su correlación con el reino animal. También hay animales inferiores y animales superiores, es decir, animales que también están evolucionando y pasando por diferentes escalones. Se te apagó el celular. Sí. Sí. Bueno. Yo quería comentar. Bueno, eso lo vemos nosotros. Ahí volví, creo. Ahí sí. Que, comentá nomás, Sí, Ricardo. Ricardo, ¿qué estamos diciendo? Adelante, Ricardo. Ricardo, dale. Nosotros tenemos dos perritas, dos caniches. Una tiene más individualidad que la otra, es impresionante, te mira los ojos, te conversa, te quizás sea muy anecdótico, pero vemos una diferencia entre ambas. Una más alienada, más obediente, la otra es más india, por decirlo así, más traviesa, pero vemos que tiene una individualidad distinta, te mira los ojos, te conversa, quizás esté en un estado evolutivo superior, ¿no es cierto? Pero vemos una diferencia entre una y la otra, ya que estabas hablando justamente de la evolución de los animales. Eso se puede percibir sin lugar a dudas, ¿no? Y mira, en relación a ese punto, cuando un animal convive, por ejemplo, con los seres humanos, un animal doméstico, está muy influenciado por el ser humano. Es decir, y obviamente que adquiere características y cosas que tienen que ver con la vida del humano con el cual comparte. Pero un animal aún no es un ser individual, ¿sí? La individualización, y eso también se ve más adelante, pero todo, o sea, cuando hablamos del cuerpo de deseo y hablamos de inferior y superior, obviamente que denota o estalla en todo este tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, el ser humano es el único ser que es individual. El reino animal, vemos que los animales tienen el mismo comportamiento porque son guiados por un espíritu grupo. Eso es un tema que vamos a ver más adelante en el desarrollo, seguramente. Solamente lo comento para que quede claro que, o tratar de que quede claro, porque es difícil que quede claro, que los animales tienen cuerpo de deseo separado y pueden manifestar las emociones como dijimos. Pero a su vez todavía no son individuos como lo somos nosotros. La diferencia la vamos a ver en este mismo capítulo que estamos tratando ahora, que es el capítulo 2, los cuatro reinos, cuando hablemos de la mente, de la cual el ser humano tiene y el reino animal no. Porque como hemos visto, por ejemplo, el reino mineral no tiene cuerpo de deseo vital, ni emocional, ni mental separado. El reino vegetal no tiene cuerpo emocional ni mental. Estamos viendo esas diferencias de los cuatro reinos. Y es importante tratar de comprender eso para explicar por qué las diferencias que vemos en estos cuatro reinos. Y entender dónde estamos ubicados nosotros y dónde están ellos, y cuál debería ser, ¿cierto?, el tratamiento tanto en nuestra vida y en relación con nuestros hermanos de nuestro reino, o nuestros hermanos humanos, y también con nuestros hermanos menores, que son tanto el reino animal, vegetal y mineral, porque tenemos una relación, ¿sí? Lo espiritual está por sobre todo esto que vemos aquí, y lo que vemos aquí son solamente instrumentos, ya sea la materia física, la materia etérica, la materia de deseo, la materia mental, son instrumentos para que podamos evolucionar y nos dan las herramientas necesarias para producir ese efecto, que repito, se llama crecimiento anímico.
y se obtiene por medio de la manifestación y la experiencia en esa manifestación. Entonces, me parece encantador y maravilloso lo que comentaste, Ricardo, en relación a la diferencia que ves entre los animalitos. Yo la veo también, es real, es tal cual, ¿cierto? Pero hay una influencia que tiene que ver con la relación humana. Pero, por ejemplo, en un animal, en un estado salvaje, es totalmente diferente. Bien, ya me olvidé lo que había estado tratando antes. Así que les pido a alguien si quiere comentar algo. Pero justamente eso es una de las cosas que como es que lo que decía Ricardo, uno ve el perro. ¿Y cuántas veces uno ve, escucha y hay hasta textos hablando que el perro siempre expresa el amor incondicional? Uno haga lo que haga, el perro siempre está ahí. Pero claro, tuvo contacto con el ser humano y existe la diferenciación con una raza salvaje. ¿Por qué eso? Porque a veces uno le puede hacer ruido el hecho de decir que los animales se expresan únicamente en las tres regiones inferiores del mundo del deseo. Y uno dice, ¿pero cómo? El amor incondicional. Yo puedo observar, porque tengo varias mascotas en casa, de que sí se desviven por uno, por otro, están, si pudieran estar arriba tuyo, upa, toda la vida, desde que se despiertan hasta que se acuestan, lo estarían. Pero ¿qué sucede? Cuando vos lo haces a un costadito y agarrás la otra mascota, se tiran encima de la otra mascota porque quieren ellos ser ellos, y entonces decís, bueno, a ver, puedo percibir acá que es egoísta esto. ¿Por qué? Porque son ellos. Y si le das un poquito de comida a uno, el otro se quiere comer la comida de él, el del otro y el del vecino también. Entonces, si no existe todavía esa cosa de lo mío, lo tuyo, de empezar, digamos, a pensar en el otro. Porque, claro, obviamente falta un eslabón, esto de pensar en el otro, no se le puede exigir a un perro. Pero, de cierta manera, esto es decir que tienen esa incondicionalidad hacia lo que ellos dicen, bueno, este es el amo, a uno les queda como diciendo, ¿cómo van a expresar el amor más puro si están manejándose en los tres, regiones inferiores del deseo? Entonces, claro, son a veces, digamos, opiniones encontradas, ¿no? Pero yo lo destaco por ese lado, que es, digamos, por ahora egoísta. Pero también es el hecho de que nos falta información. Si bien Max Heindel nos ha dado muchísima, sobre la cual obviamente tratamos y hablamos y compartimos, y nos cuesta obviamente, y cada uno saca sus propias conclusiones y nos cuesta entender, hay mucho que todavía no sabemos y que está destinado, calculo yo, al hecho de que una vez superado esto y abramos nuestro entendimiento y nuestra vista a las regiones superiores, podamos nosotros por nosotros mismos verificar y comprobar ciertas cosas, ¿cierto? Porque no es que te dan todo. Te dan aquello que vos estás buscando porque lo necesitas, pero también está esa parte que vos tenés que poner tu esfuerzo para descubrir. No está todo, o sea, está todo en el sentido que se te sirve la mesa para que vos puedas crecer y en función de tus necesidades. Pero también está ese otro espacio que requiere que vos hagas el esfuerzo para alcanzar y la comprensión de eso. En relación al hecho de que los animales solamente, obviamente, su cuerpo separado de deseos, que los habilita para sentir, solamente esté formado por las regiones inferiores, lo podemos ver cruelmente, por ejemplo, en los animales que son feroces o el comportamiento de algunos animales que uno los considera, ay, qué lindo que son, pero cuando lo ve actuar mal, me explico, por ejemplo, yo veo, el elefante para mí es un animal bellísimo, en realidad todos son bellos, pero yo veo el elefante y me parece tierno, como dicen en inglés, cute, pero... Bueno, cute, me están corrigiendo. Pero he visto animales, o sea, elefantes, comportarse de una manera tan agresiva, totalmente despiadada y cruel. O sea, ¿te das cuenta? O sea, es decir, no es que el animal lo tenga, nosotros también lo tenemos, porque también, obviamente, nuestro cuerpo está compuesto, nuestro cuerpo de deseo separado, de las regiones inferiores del mundo deseo, y aún a veces chocamos con esa piedra. No hay muchos casos, lamentablemente, todavía. Pero yo considero que la humanidad, por lo menos en lo que nos toca a nosotros, en este proceso de vivir, de experimentar la experiencia que nos hace tanta falta para crecer, es la herramienta que nos dan las grandes jerarquías para que a través del dolor que nos produce la experiencia, poder purificar este cuerpo de deseos
y producir el alma emocional. ¿Sí? Como producimos el alma intelectual, o sea, del cuerpo vital, por medio de la repetición de elevados ideales, ¿sí? Por medio de la acción amorosa y altruista en servicio de los demás, olvidándonos de nosotros, lo cual representa un esfuerzo, porque significa, ¿cómo decir? A ver, ¿viste cuando pulís una piedra con otra y ese raspar es doloroso, ¿no? Porque estamos limando las regiones inferiores para sacar la belleza de las regiones superiores. Y ese proceso es doloroso y es lo que nos toca vivir. En ese proceso estamos. Y repito, no conocemos todos los detalles, pero tenemos suficiente información para comprender quiénes somos, dónde estamos parados, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y también ver qué le está pasando a los otros reinos y que nosotros pasamos por ahí en algún momento. Y también ver que hay un futuro en el cual vamos a pasar por escalones superiores al cual nos toca ahora. Pero hay que superar este. O sea, las noticias son fantásticas, son divinas, son gloriosas. ¿Alguien quiere comentar algo más, por favor? O leo algo de acá para que... Leamos algo. Dice, la materia pura y brillante de las regiones superiores del mundo del deseo reemplaza los colores sombríos de la parte inferior. El cuerpo de deseos crece además en tamaño, de tal modo que el de un santo es un objeto glorioso, siendo su transparencia luminosa y pureza de colores incomparables e imposibles de describir. Es necesario verlo para poder apreciarlo. Es justamente lo que estamos diciendo, ¿ves? Cuando uno aprende y crece anímicamente produciendo alma emocional, el cuerpo de aquella persona que alcanzó un grado de santidad, podemos decir que es una persona superior, no tiene que ofender, porque por ejemplo, en el ejército, para dar un ejemplo, en el ejército tenés los rangos inferiores y los rangos superiores. El soldado raso, y de ahí subiendo hasta llegar al teniente coronel o general, no sé cómo son los rangos. O sea, son digamos, rangos inferiores y rangos superiores. Y eso no ofende porque cada uno cumple una función dentro de ese organismo. Y no es el único lugar. Hay diferentes instituciones donde también se ve ese tipo de cosas, ¿no? Pero acá estamos hablando de algo que tiene que ver con la evolución, con el hecho de que nosotros somos espíritu. Y acá explica más Heindel, cuando una persona llega a un rango superior, porque a través del dolor y de la experiencia y del crecimiento anímico adquirido por mérito propio, ha logrado un grado de santidad que ha producido un cuerpo de deseos realmente esplendoroso. Ahora, nos lo dice con el objetivo, y así lo entiendo yo, de que nosotros aspiremos a obtener ese grado de santidad y ese cuerpo de deseos glorioso. Como nos dijo el Cristo, aún cosas mayores haréis vosotros. O como ocurrió, lo hemos comentado, cuando el Cristo caminaba sobre las aguas, es decir, tenía pleno control del mundo del deseo y su cuerpo de deseo habrá sido, será, de una gloria y de un esplendor para nosotros totalmente incomprensible. Pero imaginemos que cuando lo invitó a Pedro, o Pedro le pidió caminar sobre las aguas, y Pedro dudó y empezó a hundirse en este mundo del deseo, porque realmente lo gobernaba él en lugar de él poder gobernar al mundo del deseo. Y Cristo le dijo, hombre de poca fe, tenemos que creer, tenemos que tener la certeza de que podemos dominar a este cuerpo de deseo, de que podemos realmente controlarlo. Algunos ejemplos puedo dar. Me parecen importantes, por lo menos, de mi punto de vista. Nosotros necesitamos comer para vivir, ¿cierto? Alimentarnos, nutrirnos, tomar agua, comer alimentos sanos para poder vivir. Pero nuestro cuerpo de deseo hace que comamos o ingiramos algunas cosas que no son sanas para nuestro cuerpo. Por ejemplo, el alcohol, en las bebidas alcohólicas, cerveza. Carne. Comer carne simplemente porque me gusta. Me olvido de que para que pueda comer esa carne, ¿cierto? Había que matar. Es una cosa que no es un detalle menor, ¿sí? El mi deseo egoísta de comer carne, de sentir la satisfacción
de comer carne, ese placer que me da el comer carne, no importa si tuvieron que matar a alguien, o poner a alguien para que mate, para yo tener esa satisfacción. O, por ejemplo, comer azúcares, esos producidos industrialmente, porque me gustan. O comer alfajores, porque son riquísimos, o el chocolate. Lo hacemos por deseo, no lo hacemos por necesidad. No es lo que nos mantiene vivos. Al contrario, nos enferma. Entonces vemos cómo nuestro cuerpo de deseo afecta realmente nuestro comportamiento. Y estoy hablando simplemente de esta área. Lo podemos aplicar en todas las áreas de la vida. Por eso es tan importante comprender que existe un cuerpo de deseo separado que el ser humano tiene y está compuesto tanto por materia de deseos de las regiones inferiores como por materia de deseos de las regiones superiores. Y que corresponde a nosotros individualmente, sin que nadie intervenga, superar estas debilidades para realmente construir un alma emocional, un vestido, un cuerpo de deseos glorioso. Quiero le compartir lo que acaba de escribir Andrés y después le paso la palabra a Andrés. Dice, el egoísmo forma parte de nuestra evolución con diferentes tiempos en cada especie. ¡Qué maravillosa oración! Pero los niños deben pasar por periodos más o menos prolongados de egoísmo para desarrollarse normalmente. Y es necesario saberlo para acompañarlos con nuestra madurez en esos momentos. Por una cuestión de actitud, para que lo sepan quienes no escuchan, recordemos que el dolor no es la única forma de adquirir experiencia. Gracias por ese aporte, Andrés, realmente es así. Tal vez es el que mejor explica, pero la atención consciente a nuestra vida ayuda bastante. Tal cual. Y después dice, hay que comer para vivir y no vivir para comer. Gracias, Andrés. Por favor, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Señora Rosa? Sí, eso de las bebidas y la comida. Como si yo ayer comí una asada y después me paso 4 días sin comer. No sé si me siento con culpa o me cae mal al estómago. Yo cuando era joven tomaba mucho. En ese sentido, no es que me perdía, no soy alcohólica, pero me dedicaba a la bebida blanca, ya que mi familia, toda mi familia, ha sido alcohólica. Mi papá murió en un estado mal, a pesar de que él era evangelista, vengo de familia evangelista, yo me retiré, él no pudo vencer su enfermedad, no pudo vencer lo que tenía el deseo del vino, eso, ¿no? Toda la familia de él, los hermanos de él murieron quemados, eran riojanos de Chilecito, murieron quemados. Yo tengo hermanos que, principalmente el mayor, que está en un estado calamitoso por la bebida. No eran agresivos, pero este vicio los mató y los está matando. Y yo digo, es cierto, yo no es que yo tomo todos los días ni nada. Como si era ayer me fui a comer un asadito con una familia de mi hija, y sí, tomé vino, tomé cerveza. Y anoche, cuando llegué a casa, fue una cosa que me tuve que ir directamente a la cama. No era porque estaba mareada, es porque mi organismo estaba mal, me sentía mal, muy decaída estaba. Entonces yo lo estoy escuchándolo a usted lo que dice, y quizás eso me afecta a mí, mi organismo, que hay días que estoy decaída, ¿sí? Yo digo, bueno, algo estoy incubando, y yo pienso que lo que estoy incubando es esto, ¿no? El mal comer. Uh-huh. Aprender, justamente, lo quiero repetir esto porque lo hemos dicho antes, ¿no? Y lo dice mucho Raúl, dice que el egoísmo es el pecado capital de la ignorancia. Creo que lo dije bien ahora. El egoísmo es el pecado capital de la ignorancia. Muchas veces, por egoísmo, ¿cierto? Por ignorancia, comemos cosas que consideramos que nos hacen sentir bien o nos producen alguna sensación de placer o gusto. Pero hay que ir más allá. Aprender realmente, salir de la ignorancia y entender que yo puedo mejorar mi vida construyendo hábitos alimenticios sanos y correctos. Y que hacer eso significa enfrentarme
no con otra persona, sino conmigo mismo, porque mi cuerpo de deseo me va a decir, date el gusto, disfruta de este alimento, y ese gusto y ese alimento que uno te invita el cuerpo de deseo a disfrutar, es el que te va a traer problemas de salud, es el que te va a producir dolor. Y es ahí cuando hablamos de experiencia. Mire la sabiduría de nuestro Padre Celestial. Cuando uno libremente elige, sin condicionamientos, comer algo, ¿cierto? Porque le gusta, y pasa por la experiencia del dolor que eso genera, eso te empieza a abrir el intelecto, te empieza a abrir la mente, te empieza a querer buscar una respuesta e investigar, a salir de la ignorancia. Busquemos por todos nuestros medios salir de la ignorancia. Aprendamos, investiguemos. ¿Para qué? Para superarnos a nosotros mismos y construir realmente vehículos extraordinarios y puros como nos merecemos. Realmente nos merecemos estos vehículos, estas almas, este crecimiento anímico que nos enseña el Cristo. Estamos para eso acá, no estamos para otra razón. Pero cuando a veces no sabemos y actuamos por ignorancia, la experiencia de esa acción nos va a devolver, ¿cierto?, la orientación para poder realmente crecer. Muchas gracias, muchas Gracias a gracias. vos, gracias a vos, querida. ¿Alguien más quiere comentar algo, por favor? Adelante, querido Arnaldo. Algunos dicen que somos lo que comemos, pero también el Cristo dijo que no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por ella lo que contamina al hombre. Y esto tiene algo muy profundo, mucho más profundo de lo que incluso parece. El estudio de cada uno de los conceptos nos va indicando que nuestra posibilidad evolutiva justamente nos hace desear todavía ciertas cosas que con el tiempo las vamos a ir alegremente abandonando. Simplemente por un estado evolutivo tal que nos va a hacer empezar a sentir la necesidad de cosas más naturales. Eso por un lado. Pero aún así, podemos comer los alimentos más puros. Podemos tener esa capacidad de lo más natural con nuestra quintita en el fondo. Pero si de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestra mente, lo que irradiamos hacia afuera es energía negativa hacia los demás, de nada nos sirve. Seremos los famosos címbalos que retiñen, cosas hermosas por fuera, pero vacías por dentro, o peor, o llenas de cosas negativas. Esto es lo principal. Busquemos lo verdadero, busquemos lo bueno. Lo santo, todo lo demás viene añadido, pero verdaderamente es así. Lo que pasa es que seres como Heindel, que desarrollaron esa capacidad y esas percepciones, pueden confirmar directamente todas estas cosas. Nosotros lo primero tenemos que estudiar, tenemos que ir internalizándolo y luego ir de a poco comprobando y cambiando nuestro interno para que justamente lo que salga no nos contamine y cada vez podamos desarrollar otras percepciones, que es lo que no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es desarrollar otras percepciones. No venimos de estudiar esto para transformarnos en seres magos y todas esas cosas, como hay muchos que venden los cursos por una cantidad de plata. Pero esto se genera por añadidura, por un proceso razonable que todos los grandes santos, que por ahí justo estaba leyendo Osvaldo ahora, ¿no? Los grandes santos que han desarrollado esa aura brillante, lo han demostrado con su vida, ¿eh? Porque tampoco creamos que esto surge
por estudiar muchos libros y por hacer demasiados ejercicios, si en el fondo no internalizamos ese amor de Cristo universal que busca la unidad con todo. Es un proceso, en eso estamos. No nos desanimemos porque todavía nos cuesta, pero pongámonos contentos que nos damos cuenta que nos cuesta, porque si nos damos cuenta que nos cuesta, es porque hay un ánimo espiritual interno que quiere hacernos progresar. Porque si no, bueno, no nos importaría, ni siquiera asociaríamos los dolores o los malestares con estos malos hábitos. Cuando nos empieza a trabajar es porque algo está trabajando dentro de nosotros para el bien, para la, para el crecimiento, y que a veces cuando crecemos, lamentablemente, o mejor dicho, cuando no crecemos, lamentablemente no ayudamos, no somos tan útiles para los demás. En cuanto cuando más crecemos, más útiles seremos para otros. Es todo un proceso que está vinculado. Bueno, yo los saludo, gracias por toda esta oportunidad siempre de poder estar con ustedes. Que tengan un feliz domingo y será hasta la próxima. Gracias, Arnaldo. Nosotros también te saludamos, sí. Te deseamos una feliz... Y también nos vamos porque ya pasamos la una. Está tan lindo la charla que no nos damos cuenta, por lo menos yo. Mi nena me está haciendo señas así. Ahora de comer, me dice. Claro. Bueno, buena semana para todos. Feliz semana, nos estamos viendo, gracias. Los cuatro reinos y su relación con el mundo del deseo. Separamos los vehículos para poder ver sus formas y así explicar su relación con el mundo del deseo. A la izquierda el cuerpo físico, en el centro el cuerpo vital y a la derecha el cuerpo de deseos. El reino mineral y el reino vegetal carecen de cuerpo de deseos separado. Por lo tanto, el reino mineral y el vegetal son incapaces de sentir, de desear o de emocionarse, que son cualidades del mundo del deseo. Cuando se rompe una piedra, ésta no siente, pero sería erróneo deducir que no hay sentimiento alguno relacionado con tal acto. El ocultista sabe que no hay acto alguno, grande o pequeño, que no sea sentido a través de todo el universo. Si bien la piedra no puede sentir por carecer de cuerpo de deseo separado, sí lo siente el espíritu de la tierra, porque es su cuerpo de deseos el que compenetra a la piedra. La tierra es un cuerpo viviente y sensitivo, y todas las formas que carecen de un cuerpo de deseo separado por medio de cual pueda el espíritu sentir, están incluidos en el cuerpo de deseos de la tierra. El mundo planetario de deseos vibra a través de los cuerpos denso y vital del animal y del hombre, de la misma manera que compenetra el mineral y la planta. Pero además de esto, el animal y el hombre poseen cuerpo de deseos separado que los capacita para tener deseos, emociones y pasiones. Existe una diferencia, sin embargo. El cuerpo de deseos del animal está formado enteramente por materia de las regiones más densas del mundo del deseo, mientras que aún en el caso de las razas humanas más bajas, entra un poco de materia de las regiones superiores en la composición de su cuerpo de deseos. Los sentimientos de los animales y los de las razas humanas inferiores se refieren por completo a la gratificación de los deseos y pasiones más inferiores que encuentran su expresión en las regiones inferiores del mundo del deseo. Y de aquí que, para que puedan tener tales emociones y educarlas para algo superior, es necesario que tengan los materiales correspondientes en su cuerpo de deseos. Conforme un hombre progresa en la escuela de la vida,
sus experiencias le enseñan y sus deseos se hacen más puros y mejores. Y de esta manera, por grados sucesivos, su cuerpo de deseos experimenta el cambio correspondiente. La materia pura y brillante de las regiones superiores del mundo del deseo reemplaza los colores sombríos de la parte inferior. El cuerpo de deseos crece, además, en tamaño, de tal modo que el de un santo es un objeto glorioso, siendo su transparencia luminosa y pureza de colores, incomparables e imposible de describir. Actualmente, la materia de las regiones superiores e inferiores entra en la composición del cuerpo de deseos de la mayoría de la humanidad. Ningún hombre es tan malo que no tenga algún rasgo bueno, y ese rasgo se expresa en la materia de las regiones superiores que se encuentra en su cuerpo de deseos. Por otro lado, son muy pocos los que son tan buenos que no empleen alguna materia de las regiones inferiores. Como el axioma hermético dice, como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Los vehículos del hombre también se interpenetran, concéntricamente, al igual que los mundos, pero durante la vida del hombre, su cuerpo de deseos no tiene la misma forma que su cuerpo denso y vital. Después de la muerte es cuando asume esa forma, mientras que durante la vida tiene la apariencia de un ovoide luminoso, que en las horas de vigilia rodea completamente al cuerpo denso, como la clara envuelve a la yema, y se extiende de 12 a 16 pulgadas, lo que es equivalente de 30, 50 a 40 con 60 centímetros más allá del cuerpo denso. En el cuerpo de deseos existe cierto número de centros sensoriales, pero en la gran mayoría de los hombres solo están latentes. El despertar de estos centros de percepción sería como que el ciego abriera sus ojos y pudiera ver. La materia de nuestro cuerpo de deseos está en un movimiento incesante, de increíble rapidez. Ningún átomo de él permanece en reposo ni un instante. No posee órganos, pero tiene centros de percepción que cuando están en actividad parecen vórtices, permaneciendo siempre en la misma posición respecto del cuerpo denso, encontrándose la mayoría de ellos alrededor de la cabeza. En la generalidad de la humanidad son simples remolinos y no tienen utilidad alguna como medios de percepción. Pueden ser despertados en todos, pero según los métodos, son los resultados que se consiguen. Centros del cuerpo de deseos. Se puede apreciar en las tres imágenes el sentido de giro de los diferentes, el clarividente involuntario o clarividente negativo, el hombre corriente con menos flujo pero ya en otro sentido de giro, y el clarividente voluntario donde ha desarrollado los vórtices y las fuerzas que trabajan a través de ellos. El giro de los centros sensoriales o vórtices del cuerpo de deseos respecto del observador externo. Observador externo, dice. Clarividente involuntario. Giran dirección opuesta a las agujas del reloj. Hombre ordinario. Son como simples remolinos de pobre intensidad. Clarividente voluntario. Gira en el mismo sentido que las agujas del reloj, fulgurando esplendorosamente y sobrepasando en muchos a la brillante luminosidad del cuerpo de deseos del hombre ordinario. Credo, Cristo, ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha.
Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido y buscando dogmas, edictos o credos para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.